Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Principalmente creo que los he tenido algo abandonados, perdónenme, casi un mes, perdonen. Pero ustedes saben que soy estudiante y al mismo tiempo tengo que trabajar. Y pues es difícil editar videos. Tengo videos grabados, solo falta editarlos. Y iba a subir uno, pero hay cosas, hay clips o cosas que no me llaman, no me gustan. Y si no me gustan a mí, pues no se los voy a subir porque pues no me gustan. Si a mí no me gustan, no. Entonces no les quiero subir cualquier tontería. Por eso también me tardo un poco en hacer videos. Bueno, vamos a hacer una compilación random. Porque, pues, qué bonito, ¿no? Yo les digo compilación random, pero creo que se dicen observaciones diarias. Pero, pues, no son observaciones diarias, porque no grabo diario. Es que pasa algo muy curioso. Cada vez que traigo la cámara, no pasa nada, nada relevante, nada que pueda ser grabado. Pero cuando no la traigo, pasa cosas realmente extraordinarias que dices, wow, esto se haría viral, pero oh sorpresa, Andy no traía la cámara. Sí. Oh fuck. Oh perrito. Bueno, así que sin más por el momento aquí, los dejo con una compilación random. Ah, ok. Pelotas, ¿no? Madre. Los regalos para los niños. Los regalos para los niños. Wow, nueva modalidad de carreras con tus bendiciones a bordo. Es el hijo de una concha y un muffin. Se me hace gracioso. Ya sé que no tiene que ver con motos, sí, pero pues se me hace gracioso. Una concha muffin. Puede decir que este no ha sido tan con mi día. Estaba manejando en carretera y se me salió mi brochecito de casco.
y ahora pues va a tener que estar así jugando, ni modo, ya ni modo, ya llevo un año y algo con él, pero pues sí, tarde o temprano tenía que pasar y ahora tengo que conseguir el purecito. Sí. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Bueno, y si son seguidores del canal, tal vez se preguntarán por qué no he usado la FT-150, la famosa roja o Charlie. Pues porque le acaba de salir una bola a la llanta, demonios. Acá está. Me salió un hijo, espero hice una R6. No, pues ya era una llanta muy vieja, ya estaba muy reseca. Y se empezó a abrir, por eso no la he usado, porque pues me da miedo se vaya a tronar. Y lo bueno que me pasó cerca de mi casa, que noté que se empezó a abrir, y por eso no la he usado hasta que compre una llanta buena. Y aparte, la última vez que la utilicé, hubo mucho viento y la dejé estacionada y el aire la tiró y se rompió mi puño. Ya tuve que poner esto, pero esta cosa no le he podido sacar de la anterior, entonces la dejé así solo para moverme, no para traerla a casa. Y los espejos pues ahorita se los quité porque uno se rompió, el del lado izquierdo se rompió, y se lo puse a esta moto. Bueno, este se lo puse a esta moto, y de este lado pues este se rompió, así que pues no me ha ido tan bien. Ay, también se rompió la salpicadera, entonces no me ha ido tan bien en estos días. Pues no, tampoco les he traído un nuevo video.